Sin consideraciones en contra de la gente, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en la isla le está cobrando a los usuarios que han sido víctimas de robo de medidores la cantidad total del aparato, que son más de 1,000 pesos, cuando la capa debe de absorber parte del gasto. Sin embargo, no es así, y aunado a esto, el usuario también paga por la fuga de agua que es provocado cuando los ladrones desprenden el medidor. Ante esto se aconseja que la comunidad deberá estar al pendiente de los medidores, porque incluso no existen convenios para poder facilitar los pagos, aseguró María Eugenia Vivas Ávila, subgerenta comercial de la capa en Cozumel. Una frecuencia en los robos de los medidores, ahorita hemos estado monitoreándolos semanalmente, y en el lapso de este mes, por ejemplo en el mes de agosto, únicamente hemos reportado 2 robos de medidores que se han detectado. En cuestión de las instalaciones internas, pues no hemos tenido reporte de algún usuario que esté reportando robo a sus tuberías de cobre. Cuando tú haces un contrato, el mantenimiento y el cuidado del el mantenimiento de las instalaciones internas y el cuidado del medidor corren a cuenta del propietario, quien debe buscar protegerlo, por eso es que se pide un nicho y demás, y debe de estar a orilla de banqueta en su límite de predio. Cuando se da el caso de un vencimiento de medidor porque ya es viejo o deteriorado, se hace un cambio sin costo para el propietario. Pero cuando se da el caso de un robo o algún choque por algún vehículo en particular y se llevó el medidor, o alguna instalación por remodelaciones quitan el medidor, la capa tiene que hacer uso de un nuevo medidor, que ese sí está reportado para cobro, así está establecido en el reglamento de la capa. Únicamente ya no cobramos toda la instalación, únicamente cobramos lo que es el costo del aparato. Pero no es el único abuso que la capa hace en contra de la gente, porque la comisión le ha hecho creer a la gente que hay fugas internas en su domicilio que han provocado alzas en su recibo, cuando la realidad es que han aumentado las tarifas de pago por el servicio, sin embargo no lo quieren reconocer. Sobre todo a los nuevos propietarios de predios, que es muy importante la protección de los medidores en los nichos. Que tengan su nicho debidamente instalado, que debe ser de 50x50, y que su medidor esté en límite de su propiedad. Pero lo que sí hemos detectado, que aprovechando este reportaje, es el aumento de las presiones de la capa ha estado originando en rompimientos en tuberías internas. La mayoría de los recibos que hemos estado entregando ahorita han tenido incremento en sus costos, sobre todo los costos que paga el usuario por el uso del agua. No significa que el usuario esté usando más agua, significa que sus instalaciones probablemente tengan que estar cambiándose porque está teniendo pérdidas internas. Entonces sí les recomendamos, exactamente por fuga, sí les recomendamos que verifiquen muy bien cuánto es el consumo promedio mensual que tienen, no cuánto es lo que pagan, porque a veces no se salta tanto el precio. Y que si tienen alguna duda que esto haya incrementado más de 15 metros, 10 metros, 15 metros de lo que normalmente es su historial de consumo, que acudan por favor a las instalaciones para que nosotros ayudemos, antes de que vengan sus recibos más caros, a detectarle su problema. Con imágenes de Adrián Betancur, informó para Canal 10, Jorge Cupul.